El noticiero es presentado por Seller y The Boxing Showcase. Hola mi querida raza, un fuerte abrazo. Vámonos con las noticias de hoy, pero saben que estamos en Seller, la nueva planta, y les quiero preguntar cuáles guantes me llevo. Sí, Seller, los guantes más perrones. Recuerden, ponte tu Seller, raza, y ya escogeremos qué serán. Los dorados con negro, los rojitos. Pero bueno, vamos arrancando con los premios de Ring Magazine, la Biblia del boxeo. Ahí les voy para que ustedes me digan cómo ven los premios. Boxeador del año, Canelo Álvarez. Pelea del año, Fury, que noqueó a Wilder en el onceavo. Knockout del año, Rosado, Amelie Kusiev, al Bully. El entrenador del año, Eddie Reynoso. Sorpresa, Cambosos, con Teófimo. Round del año, Fury frente a Wilder, el round 4. Evento, Anthony Joshua frente a Usyk. Prospecto, Brandon Lee, bestial peleador. Y el regreso del español, Kiko Martínez. Vamos con más. Continuando con las premiaciones, Canelo y Eddie Reynoso hacen historia al ser la única dupla en lograr de manera consecutiva, back to back, ser el mejor entrenador y el mejor boxeador. Además, orgullosamente mexicano, raza. ¿Qué dijo Eddie Reynoso? Bueno, dijo lo siguiente: el camino ha sido difícil, pero al final nada se compara al éxito. Boxeador del año y entrenador del año simultáneamente por segunda ocasión, 2019-2021, algo que ninguna dupla ha hecho en la historia del boxeo. Y dijo así, y somos mexicanos, a huevo que sí, eso dijo Eddie. Pero bueno, vámonos con más. Ahora nos vamos a las 115 libras, pues Carlos el Príncipe Cuadras, ojo raza, estará enfrentando al filipino Rumbinsay. Esto nada más ni nada menos que en pelea de revancha. Se viene el año que viene, obviamente en 2022. Y el experimentado entrenador Manuel López confirmó que su ahora pupilo, el boxeador de Guamúchil, Sinaloa, Carlos el Príncipe Cuadras, combatirá ante el filipino Rumbinsay por el vacante peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. Esta pelea se va a realizar el 5 de febrero en los Estados Unidos, después de los tamales, por cierto. Se trata de un combate de peleadores que han sido campeones mundiales en su momento. Inclusive, ojo, ya se enfrentaron una vez estos dos peleadores y ganó mi paisano, el mexicano, allá en 2014, por lo que ahora tratará de repetir la misma dosis para así recuperar su condición de monarca mundial. Recordemos que hoy por hoy el Príncipe Cuadras no es campeón mundial, pero qué corazón y qué pantalones tiene el de Guamúchil. Así es de que se espera una batalla atractiva, emocionante y bestial, y ojalá se suban al cuadrilátero con su Seller. Bueno, el Príncipe Cuadras, de platico, ya está en las alturas del Centro Ceremonial Otomí, donde estará llevando a cabo una intensa preparación de cara a este duelo tan importante, quizá el más importante de su carrera. Esto lo explicaba su entrenador Manuel López, quien estará, por cierto, todo el mes de enero junto al peleador sinaloense, para que lleguen sin duda en su mejor momento. También les platico que el clasificado número 3 del ranking mundial es el Príncipe Cuadras por parte del Consejo Mundial de Boxeo, y por cierto, no ha dejado de entrenarse, le han caído peleas y demás. Pero bueno, vamos cerrando raza con lo siguiente. Vámonos a Uruguay. Amílcar Vidal superó a Bulacio y retuvo su título latino mediano del Consejo Mundial de Boxeo. El jueves, el Peti Vidal, quien ahora camina con 14-0 y 11 despachados por la vía del cloroformo, es el número 10 del ranking mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, ojo, y número 14 del Consejo Mundial de Boxeo. Fue un combate de revancha, y recordemos que la primera vez que chocaron estos púgiles fue allá el 10 de mayo del 2019. El uruguayo se impuso, por cierto, por nocaut técnico en el octavo round allá en Buenos Aires, raza. Bueno, resulta que las tarjetas favorecieron, como le decíamos, al peleador uruguayo, que se puede convertir en el primer campeón del mundo para Uruguay. 96, 94, 99, 91 y 97, 93, raza. Y vamos a cerrar con esto que a mí me encanta. Enviando todo nuestro cariño al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. Hoy está de fiesta, celebrando su cumpleaños número 52. Querido Mauricio, recibe una lluvia de bendiciones, abrazos apretados y por supuesto por cobrar, y que Dios siempre esté en tu esquina para que el boxeo siga creciendo como el mejor deporte del planeta, que siga creciendo el boxeo y que Dios te ilumine para tomar las decisiones correctas para que nuestro deporte vaya de maravilla. Feliz cumpleaños, amigo. Feliz cumpleaños, camarada. Feliz cumpleaños, presidente. Que Dios te bendiga. Y cierro diciendo, raza, se fue el 2021. Un año que me golpeó, se fue mi madre, sufrí el coronavirus, pero nada hará que me raje. Vamos por todas las canicas en este 2022. Yo les invito a que den gracias a Dios por lo que tienen y por lo que no tienen. Y sobre todo,
que se pongan metas, porque se puede, raza. Que nadie les corte las alas. Y les quiero recordar lo siguiente para cerrar antes de irnos, por supuesto, unos días de vacaciones. A nadie, raza, le alcanza para comprarles a ustedes y a mí sus sueños. Sueñen en grande, raza. Sueñen en muy grande. Y nos despedimos desde la nueva planta de Seller. Jorge, me voy a llevar estos. Estos. Para no quiero no que otro costal. Felices fiestas, raza. Feliz año nuevo. Que Dios me los bendiga. Dios siempre en mi esquina. Y Dios que esté siempre en su esquina. Muchas gracias. El noticiero fue presentado por Seller y The Boxing Showcase.